Bueno, ¿listo todos en el sistema? Bueno, profes, esto es muy sencillo, muy, muy sencillo. Lo que vamos a hacer, permítanme acá un segundito, le voy a dar un poquito de zoom. Lo primero que voy a hacer es descargar entonces la lista que me va a proveer SIGA para que yo pueda ingresar las notas y subirlas de una sola vez, ¿no? Entonces, para eso, yo voy a ir a captura de notas. Y en captura de notas, entonces van a ingresar el número de la clase para poder filtrar y van a entrar a cualquiera de sus clases, ¿listo? A cualquiera de los grupos que ustedes tengan. Voy a entrar a 8. Ok, entonces vamos a hacer, antes de empezar a trabajar con la lista para las notas o el archivo de notas, vamos a descargar una lista para el trabajo que vamos a desarrollar más adelante, ¿ok? Entonces, para eso, van acá a la opción en la parte superior, mi lista de clase, y van a descargar una lista en Excel. Bueno, ok, vamos a dejar esa lista ahí en stand-by y ahora sí vamos al tema de la carga de notas. En la parte superior hay dos nuevos enlaces, bueno, desde el semestre pasado ya se empezaron a trabajar, que es generar archivo de carga y cargar archivo de Excel. El primero que vamos a trabajar es este, generar archivo de carga, ¿listo? Ahí SIGA nos va a facilitar un formato estándar en el cual está el listado de los estudiantes y dos columnas, una para la nota y otra para la asistencia, ¿ok? Simplemente deben copiar y pegar las notas y la asistencia si ustedes ya lo tienen listo en otro formato de Excel, ¿vale? Eso es lo que debemos hacer. Okay, aquí está descargando. Listo, entonces voy a abrir acá el formatico. Ok. Entonces acá la sugerencia, profes, es, dame acá un segundo. Ah, ok. En el mismo nombre. Bueno, voy a utilizar un ejemplo que yo tengo acá ya descargado en una carpetica por acá, pero a ustedes les aparece exactamente igual, ¿listo? Listo. Entonces, fíjense cómo aparece el formato. Claramente, profes, acá la recomendación es que ustedes verifiquen con su listado, con el que ustedes trabajan las notas, para que coincida exactamente con lo que tenemos acá, ¿vale? Una vez verifiquen, simplemente copian las notas y las pegan en el formato y colocan las asistencias. Importantísimo, profes, el sistema solamente acepta las notas con separador decimal, con punto, no con coma, ¿listo? Esa es una dificultad que a veces tenemos. Los profes lo que hacen es manualmente cambiar el punto por la coma o utilizar otra estrategia. Ahorita vamos a ver dos métodos para hacerlo mucho más rápido, ¿listo? Ok, entonces esas dos cositas súper claras. El decimal sea el separador de puntos y que coincida la lista con la lista que nosotros tenemos para las notas, ¿no? Ah, sí, claramente, un solo decimal, ¿sí? El sistema solamente recibe un decimal. Profe. Quiero, lo que tú dices, que no aparece listado ni... Pues, ¿cómo te aparece? Me dice aquí estudiante, nombre estudiante. Ah, bueno, lo que pasa es que cuando se cierra el corte o el corte no está como habilitado para cargar notas, a veces el formato aparece así. Yo lo puedo descargar, pero les recomiendo que lo descarguen y lo almacenen y lo tengan guardado para que más adelante en el siguiente corte lo puedan utilizar. Pero en ese caso, profe, tienes que esperar a que se abra el siguiente
o habiliten para las notas para que lo descargues nuevamente y ahí ya te aparece con la cosa. ¿Vale? O sea que aquí podemos descargar ahora, lo guardamos y nos sirve para sí, el mismo. Sí, es exactamente lo mismo, es el mismo formato. Súper importante, profe, es que este formato que ustedes descarguen no lo modifiquen para nada, solamente ingresen las notas y las files, ¿cierto? Los ID y los nombres no se deben modificar, ¿ok? ¿Vale? Nada. Preferiblemente dejarlo tal cual. Solamente ingresar notas e ingresar la asistencia. ¿Ok? Listo. Una vez yo tengo esto diligenciado, entonces ahora sí voy a la siguiente opción. No, no toma, digamos, si uno hace un buscar, no toma de una vez el decimal. Esa es una estrategia. Ahorita lo vamos a trabajar y vamos a ver otra que es mucho más práctica. Porque cuando tú utilizas buscar B o buscar y reemplazar, las notas que están cerradas, 4, 5, 1, 2, no las toma, ¿cierto? Entonces es a veces dispendioso porque esas sí me toca manualmente modificarlas. Entonces hay otro método que es un poquito más práctico. Eso ahorita lo vamos a ver. Vale. Entonces, una vez yo tengo mis notas en el archivo, ahora sí paso a esta opción que dice carga archivo de Excel. Me abre este cuadro de diálogo, es muy sencillo, yo simplemente voy a la opción que dice seleccionar archivo, ¿listo? Me abre el explorador de mi equipo, busco el archivo, lo selecciono y le digo abrir, ¿listo? Entonces, bueno, acá no lo voy a hacer porque me modifica las notas de mi siga, ¿cierto? Pero una vez yo le digo abrir, entonces simplemente voy a la opción, bueno, acá me muestra el nombre del archivo, ¿listo? Y cuando yo ya lo tengo listo, simplemente le doy clic en cargar y listo. ¿Okay? Ahí se cargan las notas y las files. ¿Cómo sé que funcionó? Solamente si veo reflejado las notas en el sistema. Si no se ven las notas, algo falló. Pero ya sabe automáticamente que está el segundo corte. Pues. Sí, claro. Ya sería el segundo corte. Ya sabe que es el segundo corte, sí. Y que no, me lo... no en ese momento no estaría habilitado. Pero si fuéramos pero si en fuera, ese mundo, si fuera, ya sabes, modificando el primer mes, ¡ah! Ya automáticamente. Sí, o sea, sin necesidad de ubicar el cursor ahí, segundo corte. No, sí, claro, porque para cuando estemos subiendo notas de segundo corte, el primero ya está inhabilitado, ¿cierto? Y el tercero también. Solamente está el segundo y por eso ya automáticamente lo subimos. Y la asistencia es lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, ese es el proceso, profe, súper sencillo. ¿Listo? Vuelvo y lo comento acá súper rápido. Bueno, acá me saca ese error. Primero genero el archivo, lo descargo. Mi recomendación es que lo guarden. Siempre les va a funcionar para primero, segundo y tercero. ¿Listo? Lo guardan eso aquí. Y menos que nos retiren la batería ahorita. Hasta la próxima. Ah, bueno. Ahí sí le daña la vuelta. Es que la no, por eso. Pero mira que ahí. El sistema identifica el pásalo. O sea, cuando tú no le colocas notas estudiante en tu archivo normalito y tú luego le pones la nota y ahí pues como el nombre, no le dejas sin nada y ya el sistema identifica sí, que no está ahí. Yo tengo otra pregunta. Digamos, a ver si yo cargo las notas en Google Drive. Sí. Y pasa algo, se desconfigura algo, si no las copias, las pega. No, nada. No pasa nada. Puede ser de un archivo local, desde el equipo o desde la nube. No hay ningún recomendado. No, no pasa nada. Y funciona igual si es nota única, así son primero. Exacto. Listo, profe. Entonces, genero el archivo, lo descargo, lo almaceno, verifico que sea acorde a lo que tenemos acá en SIGA, pego las notas, coloco la asistencia y con carga subo el archivo. ¿Listo? El proceso es súper sencillo. Claramente, profes, verificar primero y segundo, recuerden que el separador decimal debe ser punto. Lo digo porque Excel, dependiendo de la versión que ustedes estén trabajando, puede estar trabajando decimal con coma, ¿vale? Entonces, al momento de subirlo no lo va a reconocer y no les va a ingresar las notas en el sistema, ¿vale? ¿Listo? Bueno. Pues ahorita práctico no podemos hacer nada porque ya el corte, entonces, ya. Pero ahí ya sabemos el proceso, entonces el segundo corte ya tenemos claro cómo podemos subir las notas, ¿vale? Genero el archivo de carga y yo lo trabajo. Y arrastro cargando desde ese archivo de información. Desde ese archivo. Este pedacito de que te faltó esa.
habría el que se dice carga archivo. Ay, solo te faltaba colocar nota, asistencia y carga. ¿Listo? Bueno, listo. Ahora sí, vamos a Excel entonces. ¿Cómo estamos con el uso de la herramienta? ¿Básico o muy básico? Básico. ¿Re básico? No, muy básico. No hay problema, vamos ahí con carga. ¿Listo? Ok, van a abrir por favor la lista que ustedes descargaron. ¿Vale? La lista que ustedes descargaron. Si no la han descargado, dos minuticos para que la descarguen. ¿Listo? Una lista de cualquier grupo que ustedes tengan. Cualquier grupo. Ok, bueno, profes, entonces, lo primero, ¿será lo que tenemos acá en pantalla es un rango o es una tabla? ¿Ustedes qué me dicen? Primero, ¿sabemos la diferencia entre un rango y una tabla en Excel? No. Ok, entonces, partamos de lo más básico. Lo que estamos viendo en pantalla es un rango de datos. ¿Qué es un rango? Es una estructura de datos organizados en Excel, en una hoja de cálculo. ¿Listo? ¿En qué se diferencia con una tabla? Que una tabla tiene unas funcionalidades especiales que facilita el trabajo con los datos que están estructurados ahí, ¿cierto? Mientras que en un rango, pues yo tengo de pronto algunas funcionalidades, pero es limitada. Entonces, vamos a ver cuáles son esas propiedades del formato de tabla, qué puedo trabajar ahí y cómo lo puedo aprovechar. La tabla me permite más funcionalidades que un rango. Que un rango, exactamente. ¿Listo? Entonces, cuando yo descargo acá este rango, lo ideal es que yo lo pase a tabla, ¿vale? Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir trabajando métodos abreviados. Los métodos abreviados son atajos de teclado, lo que conocemos como atajo de teclado. ¿Listo? Se van a ubicar en cualquier, bueno, yo me voy a ubicar en la celda A6, donde está el inicio de mi rango, ¿cierto? Y voy a oprimir la combinación de teclas Control más E. Control E, ¿vale? Entonces, en teoría, debe seleccionarle solamente el contenido del rango. Acá se me salió, entonces no me funciona ese método abreviado. Lo que voy a hacer es utilizar otro. Voy a ubicarme al inicio y voy a oprimir las teclas Control Shift al mismo tiempo. Control Shift. Y con flechas del cursor me voy a la derecha y después me voy abajo. ¿Listo? ¿Cuál es el chico? La flechita hacia arriba. ¿Listo? Ok. Básico. Muy básico. Ella estudiando desde abajo, desde física mecánica. Vale. ¿Qué pasa? Fíjense acá en una cosita, profes. Y es por el formato de la hoja que nos da desde SIG. Fíjense que cuando yo selecciono, sigue desbordándose. Yo voy hasta la columna final, pero cuando voy hacia abajo se me desborda de la tabla. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? Irnos más bien a la última columna, Control Shift, a la izquierda y hacia abajo. Peor, ahora se me fue. Profesor, es por el formato. Ah, ok. ¿Será que sí? Vamos a ver. No, en la una fila combinada. Ah, ok. Eso. Ah, la primera. Sí. Creo que lo más fácil es referente a la última fila. Ah, sí, la última fila está combinada. Vamos a seleccionar manualmente y ya vamos a arreglar ese problema. Ok, una vez seleccione, vamos a utilizar un método abreviado que es Control más T. Control T. ¿Listo? Aparece este cuadro de diálogo en donde me muestra el rango que está seleccionado. Solamente se ha seleccionado desde la franja azul hasta donde finaliza la. Pero eso sí, hasta la última columna. Hasta la última columna. Exactamente. Listo, entonces me muestra el rango que se seleccionó y me pregunta si, si la tabla tiene encabezado. Le digo que sí, o sea, habilito con el Control T y llego allá. Control T y llega allá. Control T.
¿Listo? Ok, listo. Simplemente le vamos a aceptar, ¿ok? Ahora sí, tenemos una tabla. ¿Listo? Esto es una tabla. Ya no trabajamos con un rack. ¿Cómo sé que es una tabla? Porque en la parte superior, en la cinta de opciones, fíjense que aparece una pestaña contextual. Las pestañas... Dime, profe. Súper bueno. Vale. Entonces, esa pestaña contextual es la que me permite trabajar esas funcionalidades del formato tabla. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que podemos trabajar. Listo. Bueno, ¿cómo más identifico yo que estoy trabajando con una tabla en Excel? Si yo voy a la cinta de opciones en la pestaña fórmula y después me voy a administrador de nombres, me muestra las tablas que están en el link, ¿cierto? Si yo estuviera trabajando con un rango, no me mostraría absolutamente nada, ¿vale? Excel pone por default el nombre de la tabla. ¿Cuál? Perdóname, la vida. Administrador de nombres. Ok, fórmulas en la cinta de opciones. Ya. Y administrador de nombres, ¿vale? Ok. Excel pone por defecto el nombre, pone un consecutivo, tabla 1, tabla 2, tabla 3, mientras vas a crear tu tabla. Bueno, listo. Entonces, para tener una buena práctica en el manejo de la hoja de cálculo, lo ideal es que yo le coloque un nombre a la tabla. Cuando yo estoy trabajando, cuando veamos el nivel intermedio, vamos a ver por qué es importante que yo pueda identificar las tablas por un nombre, ¿cierto? Si de pronto yo manejo 10 o 15 tablas en un solo libro, pues no voy a saber de qué se trata o qué información tiene tabla 1, tabla 2, tabla 3. Si yo tengo un nombre, es mucho más claro, ¿no? Entonces acá, lo primero que voy a hacer es ubicarme en la pestaña diseño, ¿cierto? Y fíjense que en la parte lateral izquierda, al inicio, me dice el nombre de tabla, ¿vale? Entonces yo ahí puedo modificar el nombre de la tabla, le voy a poner ejemplo, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, grupo 1, no sé, hacer la asignatura, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Enter. Y ahí cambia. ¿Dime? Ok. Primero, esto es una pestaña contextual. ¿Qué son las pestañas contextuales? Fíjense que si yo salgo de la tabla, hago clic en cualquier parte de la hoja, la pestaña desaparece. Pero si yo voy a la tabla y le hago clic, la pestaña vuelve a aparecer. Esas son pestañas contextuales que interactúan con un elemento específico de la hoja de cálculo. En este caso, la tabla. ¿Listo? Ahora sí, voy a diseño, parte lateral izquierda, nombre de la tabla, borro y reemplazo el nombre. ¿Vale? Enter. Ok. Ahora, si yo voy a fórmulas, administrador de nombres, veo que ya cambió el nombre, ¿cierto? Incluso lo puedo hacer desde acá con la opción modificar, también lo puedo hacer. ¿Listo? Aquí me apareció un mensaje, profe. Que la sintaxis de este nombre. Ok, no símbolos, no tildes y no espacios, no caracteres espacios. Sin caracteres especiales, sin espacios. Pueden utilizar raya al piso o puede ser todo el nombre pegado. ¿Listo? Sí. Okay. Le damos enter cuando vamos a cambiar el nombre.
Porque tú vas a fórmulas, administrador de nombres, y ahí ya te aparece con el nombre que tú le asignas. ¿Cuál oprimiste? Administrador. Fórmulas, en la cinta de opciones, administrador de nombres, y ahí te aparece. ¿Listo? Perfecto. Bueno, profes, entonces, acá vamos a hacer un trabajo que en Excel se le llama transformar. Transformar es limpiar la tabla, ¿cierto? De pronto, adecuar los datos según las necesidades que nosotros tenemos. Ejemplo, digamos que yo quiero trabajar, o a algunas personas les gusta trabajar el nombre y el apellido por separado, pero acá nos lo facilitan unido, concatenado. Vamos a ver cómo podemos separar eso. Eso, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Digamos que esta lista yo la voy a utilizar para asistencia y estas columnas no las voy a usar, las voy a seleccionar. ¿Listo? Y voy a utilizar el método abreviado control símbolo menos. Control menos. ¿Listo? Oprimanlo, por favor. Control menos. ¿Desde dónde? Señalamos primero y luego control, ¿sí? Exacto. Seleccionan y después control menos. Y control menos lo que hace es eliminar columnas. Y también filas. Sí. Si yo quiero agregar una columna o una fila, sería control más. Claramente. ¿Listo? Ahí yo tengo una inquietud. Sí, dime, profe. En los posgrados, que solo reportamos una micronota, el sistema arroja la información de primer parcial, inasistencia, segundo parcial, inasistencia, examen final. Eso es lo que yo puedo eliminar. Exactamente. ¿Ah? Bueno. Listo. Entonces, profes, lo que vamos a hacer es separar el nombre y el apellido, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Se van a ubicar, por favor, en el primer nombre, en el primer estudiante, y con control shift, ahora sí hacia abajo, seleccionamos la columna de estudiantes. Control shift, flecha del cursor hacia abajo. ¿Dónde están los chicos nombres? Exacto, solamente los nombres y apellidos de estudiantes. La flechita hacia arriba. ¿Listo? Ok, entonces, vamos a ir. Está chuleado seleccionar todo, pero están chuleados los nombres de todos. Es así como debe estar. Seleccionado, sombreado. Ah. ¿Listo? Si quieren pueden hacerlo manual con el mouse. No hay solo los problema. Nombres de los chicos, no la azul más oscurita que arriba dice nombre del estudiante. No hay necesidad. Porque entonces estaría involucrándolo yo en la publicidad. Eso, vamos a hacer esta acción entonces. Para separar cualquier tipo de carácter. Bueno, esto es muy importante en el siguiente caso. No sé si les ha pasado, profes, que les han enviado un archivo CSV. Los archivos CSV son archivos donde todo el texto está en una sola columna, ¿cierto? Y a veces, por desconocimiento, no conocemos la herramienta, lo que hacemos es separarlo manualmente. Y eso nos toma toda una vida, ¿no? Entonces, acá es el mismo caso. Quiero separar esos datos. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir en la cinta de opciones a la ficha de datos. Cinta de opciones, ficha datos. ¿Listo? Dentro de la ficha datos vamos a buscar un comando que se llama texto en columnas. Lo encuentran en el conjunto herramientas de datos. Acá está, texto en columnas. Opciones, columnas, texto, columnas. ¿Listo? Vamos a datos, texto en columnas. ¿Listo? Damos clic. Ok, entonces me aparece este cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo me dice que los datos están delimitados. Delimitados quiere decir que hay un carácter que los separa, ¿vale? Acá dejamos por defecto como está. Vamos al siguiente. Y me dice, bueno, ¿cuál es ese delimitador? ¿Cuál es ese carácter que separa el nombre del apellido? ¿Cuál será? La coma. Entonces yo selecciono la coma. ¿Listo? Ahí está. Fíjense en la vista previa de abajo. Me está indicando que va a separar en una columna el apellido y en otra el nombre. ¿Vale? ¿Ok? Listo. Siguiente. Ahora me dice, ¿dónde quiero ubicar? Entonces yo borro esto que está acá en destino, porque me está seleccionando la misma columna, ¿cierto? Borro ese destino
y coloco dónde quiero ubicar el resultado. Voy a decir lo que lo quiero en esta última columna de acá. ¿Listo? Para que me lo agregue al final. ¿Vale? Pues no borro todo, borro la letra B y le digo la E. Ah, si quieres también. Posible. Listo. Ahora sí, le damos clic en finalizar y fíjense que acá me muestra entonces solamente apellidos y en otra columna el nombre, por separado. ¿Vale? Excelente. ¿Vale? Ahora, profes, yo primero enseño el método difícil y después enseño el fácil. Este es el difícil. ¿Listo? Ahí lo tomamos. Ok. Es que en Excel hay muchas formas de realizar la misma acción, ¿no? Este es el difícil. Está la difícil. Vamos a la fácil. Van a deshacer con control Z. ¿Listo? Hasta que quitemos estas dos columnas y volvamos a lo que tenemos acá, ¿no? Listo. Control Z hasta que volvamos a tener los nombres y apellidos donde estamos. ¿Listo? Ok. La forma fácil. Esto solamente se puede hacer en versiones de Excel 2016, 19 y Office 365. Versiones anteriores no lo permite hacer. ¿Listo? Pero como todos tenemos cuenta 365 por la universidad, entonces no hay problema. ¿Listo? ¿Cómo saben cuál es la versión de su Excel, profe? ¿Saben eso? No. Listo. Van archivo. Grandes. Básicos. Archivo, opciones, perdón. Error mío. Archivo, cuenta. ¿Listo? Y acá me dice cuál es la versión, en este caso es 2019. ¿Listo? Archivo, cuenta y ahí ya sabe. ¿Ok? ¿Otra vez dónde se paró, por favor? Qué pena. Tranquila, acá en archivo, la primera opción de la cinta, cuenta, y acá me dice qué tipo de Excel o qué versión de Excel tengo. ¿Vale? Ok. A mí no me parece la de aquí, me parece la mía personal. Pero te dice Office 365, es 365, porque estás con tu cuenta. Entonces no hay problema. Ah, okay. Puedes trabajar sin problema. Listo. Volvemos acá a nuestra tabla. Lo que vamos a hacer es una función que se llama autocompletar. Y es muy sencilla. Yo voy a colocar acá, por ejemplo, Aguirre Lar. ¿No? Aguirre Lar. Que es mi primer usuario. Voy a pasar a la segunda celda y voy a escribir Angarita. Pero fíjense qué pasó ahí. De una vez me detectó lo que estoy haciendo. ¿Cierto? Es excelente, entiende que lo que yo quiero es pasar los apellidos a esta columna. Sí, más es inteligente. Súper inteligente. Simplemente oprimo Enter. Otra vez, dijiste que ibas a hacer algo allá porque esa columna no tenía la cosita, la pestañita. Ah, es lo que pasa acá, profes. Y esa es una ventaja de trabajar con formato de tabla. Ustedes, de pronto, cuando trabajaban en rango, lo que hacían era, es que me faltó una columna. Entonces agrego los datos, me toca volver a colocar bordes, estilo de color de fondo. Acá no, fíjense que de una me tomó el formato de la tabla. Solamente yo escribo algo al lado y listo. O si yo voy a una fila y escribo algo en la última fila, me la toma y la incluye en la tabla, ¿vale? Entonces no tengo que volver a hacer todo el, poner estilos con borde, color de fondo, estilo de fuente. No, porque ya toma todo el formato, ¿vale? No me autocompleta, ¿debo habilitar alguna opción o qué es lo que pasa? A veces tengo que hacer hasta el tercer registro. Okay. Y ojo, tengo que escribirlo tal cual como está en la celda de origen. Tal cual, con mayúsculas, minúsculas, tildes, todo. Solo los dos apellidos nomás. Y escribiendo Aguirre Lara, porque ustedes que te suelen. Ah. No, es de tu tabla. ¿Listo? Entonces, voy a hacer otra vez acá el ejemplo. Voy a colocar Aguirre Lara. Ay, sí. Aguirre Lara. Y acá voy a colocar entonces a la pita, ¿no? Y fíjense que ni siquiera termino de escribir y ya Excel lo interpreta. Ya lo tomo. ¿Ok? Simplemente le doy Enter y listo. Ahora, fíjense lo que yo les decía. Si yo voy acá al frente y coloco, por ejemplo, nombre y doy Enter, me va a tomar la tabla de una vez el formato, ¿no? Entonces acá le pongo nombre. Fíjense que ya me lo incluye. ¿Listo? Ahora sí coloco el nombre. Hagan ustedes la prueba, profes. Coloquen el nombre Juan Felipe, o bueno, el nombre que tienen ahí en su listado. El segundo y lo mismo. Excel lo va a interpretar. Pero quiero saber cómo hago para que la siguiente columna
salga con la cosa específica que está allí. Si tú aplicas el formato de tabla, tiene que hacerlo automático. Sí. Ya, voy, espérate. ¿Esto lo dejamos? No, solamente estamos desde el programa hacia la sí, pero ella me dice, o sea, hace eso que yo te estaba preguntando, pero cuando ya he logrado descubrir. ¿Control menos? Sí, ahí ya. Ahora sí. Es que ya... Aquí, arriba. ¿Sí? Sí. No, apellidos. Dime. Pasó algo extraño. Le dio automática todo, pero aquí le pide el nombre. En ese caso, tienes que eliminar la columna, voltea esa idea. Eliminar control. Sí, porque me quita aquí dentro. No tengo ni idea. Porque si lo subo, pero mira que me responde. ¿Es Isabel? Es la de Mariana, y no es la otra vez, sino la otra vez. Escribe con mayúscula y programa. ¿Eso? ¿Alguien más? Me quedo divinamente. Estoy orgullosa de esta emoción. No, no, se la sigue comiendo. Otra vez un poquito. Y la obra ve también que la pone. Ahora no ve. Como que este cosito de ahí. Le agrega y le quita.
Bueno, ok. Ahora, profes, ¿cuál de los dos métodos es mejor? Claramente el segundo por dos razones. Primero, es más rápido. Y segundo, no hay una función con celdas de referencia. Me explico. Si yo llegara a hacer esto, de sacar el apellido en una columna y el nombre en el otro, y borro la columna original, es decir, la columna donde están nombres y apellidos, sí, lo que yo tenga acá se elimina o aparece un error. Eso cuando yo lo hago con texto en columnas, ¿vale? Si yo lo hago con autocompletar, es mucho más sencillo, no me voy a encontrar ese error y no vamos a tener dificultades, ¿vale? Ahora, profes, este es el caso cuando yo quiero separar. ¿Qué pasa cuando quiero unir? O sea, lo opuesto. Me facilitan un archivo donde los datos están separados por columnas y yo quiero reunir toda esa información en una sola columna, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Permítanme, yo acá separo los nombres y ya les muestro cómo. Quitar un poquito de zoom. Y acá es Juan Felipe. Listo. Bueno, entonces hay varias formas. Vamos a hacerlo con, vamos a empezar a trabajar algunas funciones. La función concatenar. La función concatenar permite unir cadenas de texto en Excel que se encuentren en diferentes columnas y yo las puedo unir en una sola, ¿vale? ¿Cómo es la función concatenar? Hay varias formas de hacerlo. La primera y más sencilla es signo igual, ¿cierto? Todas las funciones y fórmulas empiezan con igual. Igual, digamos que quiero cambiar el orden, no quiero apellido primero y nombre después, eso también lo puedo hacer. Quiero primero el nombre, entonces selecciono la celda del nombre, ¿listo? Ahora, voy a utilizar el símbolo ampersand, ¿cierto? Símbolo ampersand, está ahí. La I. ¿Ok? Espere. Otra vez, ¿cómo? Shift 6. ¿Cómo empezaste? Me olvidó. Pues, ¿igual? Vuelvo otra vez. Vamos desde el inicio. No se preocupen. ¿Ok? Símbolo igual. ¿Listo? Quiero que el orden esté invertido. Nombre primero. Selecciono la celda del nombre. ¿Listo? Coloco el símbolo ampersand. Shift 6. No. Okay. Ahora selecciono el apellido. ¿Vale? El apellido. Y aquí aparece arroba nombre y aquí me aparece. No importa. Okay. Pero me quedó pegado el agregado. Sí. Entonces, profes, fíjense lo siguiente. Ventaja de trabajar con formato de tabla, lo aplico a toda la columna. Si yo estuviera trabajando con rangos, solo lo hace en el primer registro y me tocaría copiar la función y arrastrar hacia abajo. Acá no, fíjense que de una vez tomo la función y la copio hacia abajo. Tú aquí en un momento dijiste, abre paréntesis, como yo no abro, la pongo la mitad. Pero mira que quedó pegado el nombre. Sí. Queda pegado, pero eso se puede solucionar, claro que sí. Ya les comento cómo lo arreglo. Con el espaciado. Y no es propiamente con el espaciado. No, ya se ve cómo se para. Sí. Ah, sí. Sí. Selecciona ahora sí el apellido. ¿Listo? Va. Ahora, profe, hay un error. Bueno, un error no. Se presenta una situación y es que el texto está pegado. Está bonito. Eso es normal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar lo que acabamos de hacer con Control Shift, flecha hacia abajo y vamos a suprimir. ¿Listo? Suprimir. Para que quede un carácter de espacio, vamos a hacer lo siguiente. Igual, seleccionamos el nombre. ¿Listo? Ahora, ampersand.
vamos a colocar el carácter de espacio. ¿Cómo? Comilla, espacio, comilla. Ese es el espacio entre una palabra y la otra. Nuevamente tengo que unir, entonces vuelvo a colocar ampersand. ¿Listo? Y ahora sí, selecciono el apellido. Enter y listo. Ah, si lo pongo en comillas, él me lo abre. No, se me disparó. Sale F7. No. De nuevo, pon de nuevo, profe. Sí, profe. ¿Cómo le hago la fórmula? Qué pena. Ok. Igual. ¿Cierto? Selecciono el nombre. El nombre. El nombre primero. El nombre. Sí. Ampersand. Cada vez que vaya a unir algo, va a ampersand. Ampersand. ¿Listo? ¿Qué voy a unir? El carácter de espacio. El carácter de espacio es comilla, espacio, comilla. ¿Listo? Hoy, profe. Comilla, espacio, comilla. Comilla, espacio, comilla. Voy a unir nuevamente ahora el apellido. ¿Qué debo colocar? Ampersand. ¿Me paro en Ávila? ¿Sí? Ah, ya. ¿Listo? ¿Sin pararme en Ávila? No, todavía no. Después de que pongo el ampersand, ahora sí, selecciono el segundo ítem o los apellidos, oprimo Enter y listo. ¿Ok? Pero practiquemos, si ya lo he hecho y me aparecen pegados, me ubico en la primera, solo inserto, comilla, espacio, comilla, ampersand y pronto lo cambio. Si te recuerdo decirle con un nombre. Porque estamos trabajando en formato de tabla. El formato de tabla. Sí, permite hacerlo. ¿Cuál fue el atajo que usaste para que quedaran las columnas? ¿Iguales? Pues ahí está el nombre. Ok. Ubicas en, por ejemplo, acá en programa, yo me ubico en medio de las dos columnas, sí, doble clic y se ajusta. Ah, vale. Ok. Hay otra forma, profes. La fase. ¿La fase? No, acá empecé al revés, esta era la fase. Ah. Ay, no, si esa es la fase. No, que no cambié la otra, gracias. No, es sí, muy parecida. Es muy parecida. Bueno, ustedes ya dirán cuál les queda más. Eso también es importante, profes. La que a ustedes les quede como más fácil de realizar. Exacto. Esto. La otra es con la función concatenar. ¿Listo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es igual concatenar. Ahí aparece. La selecciono con doble clic. ¿Ok? Y aparece lo que en Excel llamamos la sintaxis. La sintaxis es la frecuencia lógica o el orden lógico de las funciones. Y esto que vemos acá son los argumentos de función. Es lo que Excel me pide para que yo vaya a agregar. Esto es una ayuda muy valiosa. Ahorita les voy a mostrar otra forma más fácil. Entonces me dice, bueno, concatenar. Selecciona el primer texto, el nombre. ¿Listo? Punto y coma o coma, porque no todas las versiones de Excel trabajan en el mismo separador. ¿Listo? En mi caso estoy con punto y coma. Me dice, ¿cuál es el otro texto que quiere unir? Voy a apellido. ¿Listo? Cierro paréntesis. Acá sí cierro paréntesis porque estoy trabajando con una función. Y oprimo la tecla Enter. ¿Qué pasó ahí? Se unieron, pero sin espacio. Sin espacio. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con el ampersand, ¿no? A mí me sale una alarma. Es un signo de advertencia, pero no pasa nada. Dale doble clic, no pasa nada. Igual. ¿Listo? Ah, ya te colaboro. Para el espacio, profe, es muy sencillo. Igual concatenar, la misma concatenar. La misma acción. Selecciono el primer texto y pongo el separador. ¿Cuál era? Comillas. Comillas, espacio, comillas. Pero antes de eso debo colocar qué. La sintaxis me lo dice. Comillas. Ajá, punto y coma. Muy bien. Punto y coma. ¿Listo? Ahora sí. Comillas, espacio, comilla. Punto y coma. Muy bien. Selecciono, ay, bueno, acá me fue en el segundo registro, pero no pasa nada. Selecciono, cierro paréntesis, Enter y listo. Ah, pero si te coge solamente Ana María desde. Sí, es que me pasé desde arriba hacia abajo. Ah, un momento.
Tranquila, no se apague. No, es que se pierde. Tengo que señalar ambos. Sí, pasa nada. Dale. Ah, pero de pronto es por el ancho. Pero que sigo aquí. Si no me sale a la funda, le hago a la funda. Si no me sale igual. No. Me sale igual. Sí. Ah, porque es que la columna está muy pequeña. Muy pequeña. Ahora sí, selecciona el nombre. Ah, pero tampoco te lo quita porque nunca morro la comida. Ah, no, te sentaría bueno. Digo, te las haces. Voy a hacer. No. Es difícil. O así se va. Ah, ahora. Está por el ancho de la. Sí, pero no se sale. Seleccionas el otro dato. Bueno, es como un espacio. Porque aquí está unido este. Y ahora sí no aparece. Sí, es el nombre, es el apellido, cierra paréntesis. Wow. Listo. Ok, fuera. Dios. Ok, ahora sí, están estos dos métodos, pero fíjense lo que les comentaba anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya no voy a utilizar esta columna? ¿Cierto? Ah, bueno, ¿qué pasa si borro esta columna, por ejemplo? Control menos. Piensa que aparece un error. ¿Por qué? Porque la función tiene unas celdas de origen. Si yo las elimino, la función se daña. ¿Vale? O sea, ¿qué es lo mejor acá en este caso? Pues hacerla fácil. Hacerla fácil, que es autocompletar. Escribo el primer nombre y apellido, escribo el segundo nombre y apellido y autocompleto. Y nos evita este problema, porque no estoy trabajando con celdas de referencia. ¿Me explico? Ahí también yo podría darle copiar y pegar, pegado especial de solo valores. Solo valores también, pero es más demorado, profe. Sí. Claro. Pues es otro paso ahí. Sí, claro. Pero la idea en Excel es que seamos prácticos. Que sea ágil, que sea rápido el uso. Entonces, fíjate que yo pongo acá Juan Felipe. Aquí relato, ¿no? Voy al siguiente registro, Ana María. Ahí está. Enter. Borro esta columna y no me va a pasar ese error. No pasa nada. Y es más rápido. Sí. Eso es más sencillo. Mejor es autocompletar. Es mejor autocompletar. ¿Listo? Bueno, profes. Cuando yo cuando no le hago la mayor de la curva y la hago después, queda así, abierto. No pasa nada, tú seleccionas toda la tabla, claro. Vas a un separador de filas, haces doble clic y se ajusta todo. Bueno. Ok, muchachos, gracias, gracias. Pueden seguir diciendo. Eso nos quita un gran peso. Bueno, ¿pasamos al siguiente tema? Sí. Ok, yes. El siguiente tema es, por ejemplo, seguimos acá dándole formato a esto. Digamos que, bueno, unas fórmulas sencillas, vamos a ver acá. Resulta que yo no quiero trabajar, por ejemplo, este texto en mayúscula. O está en minúscula y quiero pasarlo a mayúsculas. O quiero que los nombres inicien con mayúscula, pero el resto en minúscula.
Todo eso lo podemos hacer. ¿Cómo? Por ejemplo, quiero pasar de mayúscula a minúscula. La función es muy sencilla, porque yo le digo igual minúscula y minúscula. Acá la encuentro, es esta. ¿Listo? Minus. Ahí está. Selecciono. Entonces me dice, bueno, ¿cuál es el texto que quiere pasar a minúscula? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el nombre. ¿Listo? Cierro el paréntesis, oprimo Enter y listo. Me lo pasa a minúscula. ¿Vale? Pasarlo a mayúscula. Lo mismo. Igual mayús. Acá está. Y me pregunta, ¿qué texto quiere pasar a mayúscula? Le digo que quiero pasar este. Cierro el paréntesis, Enter, y me lo paso a mayúscula. ¿Vale? Ahora, inicial en mayúscula y el resto en minúscula. Le digo igual nombre propio. Está abreviado, pero por acá debe estar nombre propio. Acá está. ¿Listo? Selecciono por acá este que está en mayúscula. Bueno, acá pasa algo, profes, y esto es muy habitual en Excel. La sintaxis me tapa la función, no me deja ver. No pasa nada, eso se puede mover. Sí, yo voy con el cursor, me pongo acá en el borde, fíjense que aparece esta crucecita y yo puedo mover la sintaxis para que no me tape la función. Cierro paréntesis, Enter y listo. Inicial en mayúscula, el resto en minúscula. ¿Vale? Entonces son funciones básicas, pero miren todo lo que nos permite hacer. Por acá la profe me decía, ah, es que se me desbarajustó acá todo porque algunas filas son anchas y otras no, ¿cierto? Se me descuadró como el formato. No pasa nada. Yo puedo ir acá a seleccionar mi tabla. Fíjense que ahora sí, si trabajo el método abreviado Control-A, ahora sí me selecciona la tabla. ¿Sí? Me voy a cualquier fila, acá en la mitad, me ubico hasta que aparezca este simbolito, doble clic. Es porque está muy bien. Ah, sí. Pero no pasa nada. Si yo voy a diseño de tabla. Bueno, ahorita miramos otra opción a ver si se puede colocar de forma que queden más uniformes. Vamos a ver si con así lo hace, sí. Así lo trabajo. Bueno, ahorita miramos otro método, a ver si nos facilita un poquito. Vamos a ampliar acá. Es un error ahí de nombre. Vamos a ver si es por el ancho de las columnas, de pronto, ¿sí? Que no me permite adaptarlo. Vamos a seleccionar con Control-E. Vamos a ver si era por esa razón. Sí. Entonces, toca darle más ancho a las columnas para que puedan adaptarse. ¿No? En el caso de los nombres, bueno, me toca verificar y mirar cuáles son las columnas que no me permiten hacer, ¿vale? Pero bueno, ahí se puede ir autoajustando para que no lo hagamos manualmente porque eso me toma una eternidad, ¿vale? ¿Debe? Control-E, selecciona toda la tabla. Para ajustar columnas, te ubicas en la división en la parte de arriba de cualquier columna, haces doble clic y autoajusta el ancho de cada columna. Y para las filas lo mismo, te ubicas entre dos filas, doble clic y ajusta el ancho, perdón, el alto de las filas. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a pasar a un tema que yo estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Vamos a cerrar este archivo, profesor. Y por favor, van a descargar un archivo de notas que ustedes tengan. Van a abrir un archivo de notas que ustedes tengan. ¿Por qué? Ah, listo. ¿Sí? Cualquier archivo que contenga notas, profe. Eso es así que vos ¿esto sí? Sí, claro. Eso mejor si tiene más de un décimo. Más de un décimo. Sí. Bueno.
mientras tanto a seleccionar este rango con control E y con control T le voy a colocar formato de tabla. No es tan rápido. Ya lo habíamos hecho, profe. Control E para seleccionar todo el rango y control T para pasarlo a formato de tabla. Sí. Le das Enter y listo. Asumo ese efecto. Control, esto, control T para y continuamos, profes. Entonces, ahora sí, vamos con notas. Ok, entonces, primero. Dijiste que no importa que la tengan con dos o tres decimales. No importa, mejor, ya ahorita vamos a ver por qué. Listo. ¿Cómo cambiar el separador de decimal? Por ejemplo, cuando vamos a subir a siga las notas, requiero cambiar de coma a punto. Si sí. Se maneja punto, coma. Dos formas. Yo puedo seleccionar, ¿cierto? Voy a hacerlo con control shift y flechas del cursor, seleccionar todas las notas, ¿vale? O lo pueden seleccionar manualmente, no hay problema. Ahora voy a utilizar el comando o el método control B. Control B. Me abre este cuadro de diálogo. En buscar y reemplazar, yo voy a la pestaña reemplazar y le digo, dentro de ese rango, búsqueme los datos que tienen coma, ¿cierto? Y reemplácelo por punto. Entonces le digo, reemplazar todo. Me dice, listo, ya se reemplazaron 38 registros. Ok, lo que les había comentado, profe, si ustedes se dan cuenta, efectivamente hizo el cambio. Pero, ¿qué pasa con las notas que están cerradas? 4, 1, 2. ¿Hizo el cambio?
No. ¿Cierto? ¿Qué me tocaría? Manualmente ponerme a cambiar. Pero no es la idea. ¿Qué vamos a hacer? Este es un método, es válido, pero vamos a hacer algo mucho más práctico. Yo puedo ir a la configuración de Excel a través de la cinta de opciones ficha archivo. ¿Listo? Archivo. Opciones. Y avanzadas. Vuelvo y repito la ruta. Archivo. Opciones. Avanzadas. En avanzadas voy a ir a una parte que dice usar separador del sistema. Y fíjense que por defecto lo tienen coma. ¿Listo? Borro la coma y pongo punto. Y listo. Entonces, tengo una pregunta. A mí esto no me hace la pregunta. Entonces, ella no pone coma ni punto. Es que ella me hace la tabla. Me hace todo. Ah, por entero. Sí, hay que hacer. Ya, no, ya vamos para él. Pero gracias, yo no sé qué dice, pero me da esta opción y no la pide. Usar era una función, parece que está. Entonces, fíjense, profes, voy a modificar acá, voy a quitar. Ah, bueno, le digo deshabilito acá, usar separador y quito la coma y pongo el punto, le doy a aceptar, listo, y fíjense que de una vez me cambio todo. ¿A dónde tomar avanzadas? Archivo, opciones, avanzadas. ¿Listo? Deshabilito usar separador del sistema y cambio el separador. ¿Vale? Ahora, profes, hay que tener cuidado con esto porque no es para esta hoja el cambio, es para todo. Es decir, si yo trabajo de pronto Excel en la parte financiera, matemática, todo lo que sea decimal lo voy a separar con punto. Y aquí en adelante. ¿Qué puedo hacer? Que para las notas lo habilito con punto y después lo deshabilito. O sea, lo vuelvo a colocar como aparece por defecto en Excel. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos claro porque lo que estoy modificando es la configuración de Excel, no de la hoja de cálculo. ¿Vale? Ok. Listo. Eso uno. Dos, voy a hacer acá rápidamente lo siguiente. Voy a ubicarme, bueno, esto es nota 1, nota 2, de trabajo 3 noticas y parcial, ¿no? Voy a promediar, entonces me voy a ubicar en la columna de parcial y voy a oprimir control más para que me agregue otra columnita. Acá vamos a decir que este es el promedio de las actividades, ¿cierto? Actividades. Y voy a colocar acá el promedio del parcial. Es para completar mi tablet. Acá la fórmula muy sencillita. Voy a ir a promediar. Entonces acá promedio. Promedio. Y selecciono mis tres notas de actividades. Y digamos que esto equivale al 40%. Entonces, 0,40. ¿Listo? Cierro mi paréntesis, enter. Ah, aquí está molestando un pobre decimal. Ah, ya, es que puse paréntesis al final. Listo. Ok. No, pero esto no puede ser así. Sería por 0,4. 0,4. Al promedio. Vamos a seleccionar acá las tres notas. Y lo dividimos en 0,4. ¿Multiplicas? Ah, clico acá. 0,4. Ok. Y promedio de parcial sería igual a este por. Sería 0,60, ¿no?
Ok, listo. Y acá, corte. Entonces sumamos promedios. Ok, ya tengo mis notas completas, ¿no? Entonces, en Excel a veces pues las ayudas visuales son muy valiosas, ¿no? Para poder identificar estudiantes con pérdida, bueno, asistencias, otro tipo de temas. Vamos a utilizar una función muy interesante que es la función, sí, es una función lógica. Entonces yo quiero que Excel, a través de una ayuda visual, me diga quiénes perdieron y quiénes no, ¿vale? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la función sí, igual sí, que es así la función. ¿Listo? Y la vemos acá, la seleccionamos con un doble clic. Entonces, la función sí es como si yo le hiciera una pregunta a Excel y le pusiera una condición. Entonces, la prueba lógica, ¿cuál es? Yo le voy a decir, si el contenido de esta celda, lo que contenga esta celda, es menor o es igual a 3, ¿cierto? Menor o igual a 3, punto y coma, me dice valor sí verdadero. Prácticamente me está diciendo, coloque un mensaje en el caso de que esto se cumpla, ¿cierto? Entonces, si eso se cumple, yo voy a colocar la palabra reprobar. Todos los textos en Excel, cuando estamos trabajando funciones, van entre comillas. Todo lo que es texto. ¿Listo? Punto y coma. ¿Qué pasa en el caso opuesto? Es decir, si la nota supera 3, ¿cierto? Entonces yo le pongo que apruebo. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso me tiene que mostrar la palabra apruebo. Listo. Entonces, fíjense acá. Verifiquemos. 2, 3, reprobó. 1, 3, reprobó. 2, 1, reprobó. Ahí parece que está bien. ¿A todos nos funcionó? ¿Repetimos el ejercicio, profe? Sí, no, no, aquí abajo. Sí, vamos para allá. Vamos paso a paso. Igual. Sí, esa es la función. ¿Cuál? Sí. Ok, ahí vamos. La prueba lógica. Le voy a decir, si el contenido de la celda I2, el valor es menor o igual a 3, ¿cierto? Esa es la prueba lógica, la pregunta. Si en la celda I3, el valor es menor o igual a 3. ¿Listo? Ahora coloco punto y coma. Fíjense que cuando pongo el punto y coma pasa el siguiente argumento. Me dice, bueno, si eso se cumple, ¿qué va a mostrar Excel? ¿Vale? Entonces, como es un mensaje de texto, yo coloco comillas. Y le digo, reprobó. Porque se está cumpliendo esa condición. ¿Vale? Punto y coma, y me manda el siguiente argumento. Caso opuesto. ¿Qué mensaje quiere mostrar? Discúlpame, es que como esa columna... es el resultado sí. De unos parciales que estaba formulada con sumatoria de I y carga dividida por 3. Entonces, cuando le digo ahora en la nueva columna, igual sí, y sombrero esa columna, numeral. Ya te colaboro ahí. ¿Listo? Ya voy para allá. Entonces, caso opuesto, muéstrame acá, aprobó. Cierro, comillas. Cierro paréntesis de la función, enter y listo. Ahí aparece. ¿Vale? Ensayémoslo ahí, profes. Voy a miren la sintaxis en la parte superior para que se puedan guiar. Bueno, voy a llamarlo ese que me da. Ah, y es que no tienes el papel ancho. Igualmente, selecciona todo el al estar en la donde me voy a hacer decir igual siempre que me quema no necesariamente. ¿Qué es lo que pasa? Colocas el sitio, no importa si está en la misma, selecciona directamente el evento, dale doble clic en la lista donde dice sí, no, solo si sí.
la lengua de clic para seleccionar la inteligencia artificial que ayuda. La prueba tópica, entonces, selecciona la celda menor o igual a 3. Por ejemplo, las comillas. Si esto se cumple, de investigación. Si hay más comillas. No, 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 porque la prueba lógica ya está. Acá, sí, no, yo pues, fíjate las mensajes. Sí. Prueba lógica ya está. Valor verdadero. ¿Qué pasa si se cumple? Pues la ahora ya va a ser verdadero también. Es decir, pues, si esto no se cumple, ¿qué palabra tienes que aparecer? ¿Vale? Entonces, ahí entre comillas, colocas aprobó, porque no se está cumpliendo esta condición. Cierras comillas. Cierras paréntesis porque ahí termina la función. Enter. Fantasías animadas. Es decir, le abro una vez y él ya lo hace con los demás. A veces uno tiene que subir. No sé qué. O sea, yo tengo que dejar formular en ese. Sí. Aquí es sí. Entonces te vas guiando por las instancias. Pruébalo. Celda. Menor igual. Punto y coma. Fíjate que ahí estamos en prueba. Ya terminamos la pregunta. Si el valor de esta celda es menor o igual a 3, si esto se cumple, ¿cuál sería el mensaje? Comillas. Slide. Vale, el valor es menor. No, bueno, acá es 2.9. 3. Punto y coma. Entonces, fíjate qué pasa en el siguiente argumento. ¿Qué pasa si esto se pone? ¿Qué empieza a vibrar? Comillas. No pasa nada si no. Ahí puedes colocar tildes, espacios, todo. Repro, cierro, comillas. Punto y coma. Punto y coma. Ok. ¿Qué pasa si tengo contrario? Caso contrario. Entonces, menor igual. No, no, porque ya la prueba lógica está. Está pidiendo el valor falso, es decir, si esto no se cumple. Es decir, si la nota sobre pasa 3. La prueba lógica está. Mayor. No, porque ya la prueba lógica está. Ahí lo que tienes que colocar es el mensaje que aparece en caso de que esto no se cumpla. Ya está, reprobó. Entonces, el valor falso. Ah, ok. Creo que la prueba lógica es el. Pero no. No, es como la pregunta que tú formulas, la condición que tú le das acceso. O sea, que sea menor que. Exactamente. Esa es la pregunta. Cierro comillas, ¿sí? Sea más comillas, sea más paréntesis. Cierro comillas. Es valor.
Es un número. Cuando los datos que son números están alineados a la derecha, no lo está interpretando como un número. Entonces, ah, por eso parece que se dedicó a la izquierda. Entonces, fíjate que acá hay un mensaje de hay un problema con la cuenta. Por eso eliminé la creencia. Bueno, no, no. Era la columna. No, no tenía algún dato centrado ahí. Ah, ok, gracias. Uy, qué bueno. Claro, que estoy por eso, por ejemplo, es que estén como contaminadas con alguna columna ahí. Se tira todo. Sí, toca asegurarse que estén limpias. Entonces pasa el siguiente argumento. Si eso se cumple, ¿qué mensaje vamos a hacer? Aunque no tiene por qué. Bueno, profes, ahora ustedes dirán, bueno, Juan Carlos, pero es que, bueno, sí, me aparece aprobó y no aprobó, pero yo quiero una ayuda que a través de colores sea como más, que yo llegue de una al estudiante que perdió, ¿cierto? Sí. Claro que se puede hacer. Vamos a seleccionar esta columna del resultado de la función, sí. Sí. Y Excel cuenta con un comando que se llama condicionales, ¿listo? Y ahí podemos hacer maravillas. Vamos a ver. Voy a decirle, vamos a ir a acá estamos, ficha inicio, conjunto estilos. En el conjunto estilos vemos el comando formato condicional, ¿listo? Ok. En formato condicional hay unos que ya están preestablecidos por Excel. Yo los voy a aplicar y ya
se aplican de una, sin ninguna configuración. O yo puedo crear mis propios formatos condicionales. Por ejemplo, yo quiero trabajar escala de color, ¿no? Entonces acá me va a mostrar a través de tres colores. Ah, bueno, vamos a ver. Tendría que trabajar con los valores numéricos. No me sirve contexto. Entonces vamos a seleccionar más bien la nota. Entonces le voy a decir ahora sí, formato condicional, escala de color, y según la nota, entonces los va a dividir entre los promedios bajos, medios y altos, ¿no? Entonces voy a seleccionar acá. Fíjense que lo que está en rojo son pérdidas. Lo que está en naranja, verde clarito, es promedio, ¿cierto? Y verde oscuro son las notas altas, ¿vale? Entonces visualmente ya me ayuda muchísimo más. Me ubico sobre la que tengo acá. Yo voy a seleccionar nuevamente y acá en formato condicional, digamos que ya no quiero este. Fíjense que en la parte de abajo me dice borrar reglas y le digo borrar reglas de las celdas seleccionadas. Listo, ya me quito este. Vuelvo a formato condicional y ahora le voy a decir conjunto de iconos. Y fíjense, acá me permite trabajar este semáforo, que es mucho más, pues me gusta más a mí en lo personal. Pues están esas banderitas. En fin, eso, entonces ahí ya visualmente yo puedo asociar la nota con el icono. María Lucía sabe que se remontó, está en rojo. Exacto. ¿Qué significa David? Exacto, en el promedio. Alerta. Ahora, no me gustó este. Hay otro también muy chévere. Bueno, aunque para el tema de notas, pero de pronto para otros temas ustedes sí les puede interesar, voy a borrar esta regla. Y es son como unos mini gráficos que aparecen acá, barra de datos. Entonces es como una barra de progreso, ¿no? También lo podemos utilizar. ¿Vale? ¿Dónde está esa? Este se llama barra de datos. Barra de datos. Ajá. Ok. Ahora, la idea, profes, es que ustedes exploren esto. Acá tienen muchas posibilidades. Fíjense que para valores numéricos yo puedo crear reglas para valores mayor que, menores que, iguales a que, es diferente a. Entonces acá hay muchas posibilidades que pueden trabajar, incluso para fecha. ¿Listo? Pueden explorarlo. Reglas superiores e inferiores para porcentajes, promedios, también lo pueden explorar. ¿Ok? Entonces acá hay muchas posibilidades de trabajar. O pueden crear sus propias reglas. Por ejemplo, esto es solamente para valores numéricos, pero ¿qué pasa si yo quiero que aparte de la palabra probó, se marque con un color para que yo lo pueda identificar mucho mejor? Voy a seleccionar acá este rango, voy a ir a condicional, a formato condicional, y le voy a decir que quiero una nueva regla. Esta la voy a crear yo. Sí. Miren todas las posibilidades que me muestra. Aplicar formato a todas las celdas según el valor que contenga, aplicar formato únicamente a la celda que contenga un valor específico. Bueno, ahí yo puedo ir trabajando cualquiera de estas reglas de formato. Yo voy a trabajar aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Listo? La segunda opción. Listo. Entonces, me dice. Ah, bueno, pero este es para valores numéricos. Permítanme. Ah, sí, es. Entonces, en la primera me dice valor de la celda, sí. Quiero que interactúe según el valor de la celda. Acá voy a modificar. Le voy a decir que solamente me muestre el color si el resultado es igual a. ¿Sí? A. Y le voy a decir que me resalte la celda si la palabra que aparece ahí es aprobó. Y lo tengo que poner también en paréntesis. Ah, sí. No, ahí solamente coloco la palabra. Pero tiene que estar escrita exactamente igual como está en la tabla. Con tildes, mayúsculas, minúsculas, exactamente igual. Listo. Ahora me dice, bueno, ¿qué formato quiere aplicarle a esa celda? Me voy acá a formato
y le digo, quiero, por ejemplo, que me lo coloque en negrita y quiero que me le cambie el color a, esto aprobó, ¿no? Entonces, bed, listo, aceptar, aceptar, y fíjense, ahí me muestra quienes aprobaron en verde. Ah, pero es que... Es otra forma de ir al formato condicional. Dime. Es otra forma de hacer un formato. Es para que tú crees tu propio personalidad. ¿Listo? Ahora voy a hacer lo mismo para reprobar. Yo puedo crear sobre el mismo rango seleccionado todas las condiciones que yo quiero. Ahora quiero para la palabra reprobó. Entonces me voy acá a formato condicional. Creo una nueva regla. Celdas que contengan. Le digo solamente que contenga esta palabra de reprobó. Y en el formato le digo que lo quiero en negrita y que esté en color rojo, por ejemplo. Listo, aceptar, aceptar y listo. ¿Okay? Entonces ahí puedo ir jugando con todos estos elementos para tener esta ayuda visual en el registro de notas de mi tabla. ¿Vale? Pues, profes, esto es práctica. Que ustedes sí, exploren y practiquen mucho. ¿Vale? Ok. Mucho. Bueno, hasta acá. ¿Cómo vamos? Yo sé que es mucha información, pero... Pero esto no está grabado. Estoy grabando. Bueno. Yo no estoy en ese momento. No, es que... No era... No era formal. Era pues solo presencial, pero la grabación se está haciendo ahí para compartirles el enlace. Bueno. Otra, una pregunta, profe, como tú viste, pues yo no tengo esa, esos puntitos. O sea, mi monitor me lo pone 4. Se necesita Sí. El... Bueno, en tu caso, tú puedes seleccionar las notas y acá puedes ampliar el de, puedes colocar en formato. Puedes ir acá en número. Vas acá a las opciones, más formatos de número, personalizado, y tú colocas, colocas acá en general, borras y colocas el formato que tú quieres. Colocas una nota con separador de decimales. Y ahí ya. Y ahí tienes que tomarlo todo. ¿Listo? Pruébalo así, si no me avisas. Una nota con separador de decimales. Sí, y él ya toma. Y él pruébalo así, si no, me comentas y miramos otro medio. Otro temita con las notas. A veces nos pasa que la nota, cuando se promedia, se va hacia arriba. ¿Qué les ha pasado? O sea, el promedio no queda exacto. Se suma. Y eso es cuando trabajamos por lo regular con más de un decimal. ¿Cierto? Es decir, lo redondea hacia arriba y no hacia abajo. ¿Vale? Para evitar ese problema, podemos hacer lo siguiente. Voy a agregar acá otra columnita para hacer el ejemplo. Bueno, vamos a ver, permítanme acá, yo miro a ver si agregando decimales me pone ceros nada más. O... Sí. Ah, no, miren, acá está perfecto. Entonces, fíjense lo siguiente, profes. Ok. Resulta que cuando el segundo decimal está por encima de 5, lo aproxima, ¿no? Lo aproxima hacia arriba. Entonces vamos a ver un ejemplo de una función que es la función redondear. Con la función redondear yo puedo evitar que se redondee hacia arriba y que quede la nota exacta, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a llamar a la función redondear. Redondear. Bueno, te voy a decir redondear. Redondear. Y acá aparecen diferentes opciones. Puedo solamente trabajar con redondear y voy a decirle, bueno, voy a correr estas sintaxis por acá y ampliar un poquito acá las columnas. Ah, ya no me dijo. Bueno, voy a tomar esta nota. Vamos a ver esta, a ver si me la sube a 4.6. Está en 4.59. ¿Listo? Voy a seleccionar esta nota. Cierro, enter. Ah, número de decimales. Entonces me dice cuántos decimales quiero dejar. 1, 2, 3, o bueno, los que sean. Entonces ahí pongo punto y coma y le digo solamente un decimal.
es muy posible que me lo aproxime a un entero. ¿Listo? Entonces, voy a darle enter. Y fíjense que en este caso... Pasó sí, lo bajo a 4 porque... Porque está por debajo de 5. Está por debajo. Porque la fórmula está corriendo, ¿no? Sí, es que está corriendo. Vamos a hacer el ejercicio otra vez. Vamos a ampliar acá la columna para que no me moleste. Es más, vamos a hacerlo mejor en esta columna. Que no me moleste ahí como la ves. Vamos a ver. Entonces, igual. Además. Está tomando un pelo aquí. Redondeado. Ahora sí, vamos a tomar esta. Y el número de decimales quiero que sea 1, enter, vamos a ver, sí, fíjense que lo sube, ¿cierto? Y eso a veces nos pasa cuando nosotros estamos promediando, cuando sacamos promedios sumatorios. Tiene razón. ¿Deme? Lo sube 100 más de 5, porque en 4.3, como es 31, lo baja a 4.3. Exactamente. O sea, tiene la lógica de que el 5 para arriba es para arriba. Es para arriba. Vale, ¿cómo hago para que no se me vaya hacia arriba? ¿Vale? Vamos a ver el método. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá, 4, por ejemplo, este 4.59, fíjense que lo sube a 4.6. ¿Listo? Vamos a marcar esta celda para que miremos acá el resultado. Vamos a marcar esto. Y otra acá, por ejemplo, este 4.78 que lo sube a 4.8. Esto vamos a marcarlo para ver la diferencia. Listo. Voy a eliminar esta función. Y vamos a trabajar mejor con redondear menos. ¿Listo? Redondear menos. Listo. Este redondear menos va a evitar que lo aproxime hacia arriba y se quede con la nota exacta. ¿Vale? De todas maneras, no lo vea porque es 4.59. Tienes que buscar, es un 4.55. Ah, un 4.55. Ah, sí, sí, sí. A ver, porque si no lo sube. Sí, ese 459. Realmente ahí lo justo es 4, 6. Por justicia ética. Sí. Por ejemplo, ese 446 también podría. Ese también lo sube, ¿no? Ese también lo sube. Eso quería 445. Ese 454. No, pero es que el profesor tiene un 445 para decir que... Sí, pero a partir del tercer decimal es que lo sube. Por eso sí. Se tiene que quedar en 45. En 45. Bueno, acá no nos podría aplicar el ejemplo. Prueben ustedes en sus listas, profes. A ver si tienen una nota aproximada. Pero pruébenlo entonces con redondear menos. Listo, redondear menos. Que no me deja. 1.95. Ese podría ser. Ese es 1.95. Vale. Entonces, redondear menos. Ok, número de decimales. Voy a hacer una columna nada más. ¿Tengo que crear una nueva columna para redondear menos? Sí, tendrías que crear una columna nueva. ¿No? Ok. Ese 4.46 creo que lo subía. Ese 4.96 sí quedó. Ese 4.78 creo que lo subía a 4.8. Sí. Entonces sí, cae en 4.7. Sí. O sea, evita la aproximación hacia arriba. Tocaría que ustedes lo exploren con las notas, profes. A ver si nos funciona tal cual. Sí, sí, sí. Sí, evita redondear hacia arriba. Sí, ¿vale? Porque el chico tiene 2.95. O sea, que no necesariamente debe evitarse redondear hacia arriba, ¿no? O sea, no, no, porque uno debería evitar. Pues es un criterio, profe, ¿sí? Pero ya depende si uno quiere evitar redondear o no. Ah, pero me las redondeó todas. Todas. O sea, yo en la práctica solamente redondeó la nota que aparece al final. Porque por defecto, no importa cuántos decimales se vean, él toma 72 decimales. Sí, toma todos los decimales. Exactamente. Entonces, señor, esa es para tenerla en cuenta. Una cosa es cómo se vea, pero al final yo prefiero, como ya lo que hago es subir manualmente, que te voy a preguntar cómo subir el archivo y no manual. Lo que veo visualmente reducido es lo que la única nota que funciona.
que el resto de todas las notas parciales las tomo con todos los decimales. Con todas las decimales. Mm. Cargar notas, profe. Hagámoslo aquí rapidito. A ver si alcanzamos el último tema. ¿Qué pasa? Sí. Que no todos estuvieron al inicio. Vale. Entonces, captura de notas. Entrar a uno de mis grupos. Bueno, entonces, profe, dos opciones: generar archivo y cargar archivo. ¿Vale? Generar archivo te va a arrojar este formato. Espérame a ver si lo tengo por aquí. Este formato. ¿Vale? Verificas que tu lista coincida con esto. Debe ser exactamente igual, en el mismo orden de los estudiantes. No modificas nada, ni el nombre, ni nada de lo que estás acá. Copias y pegas notas y asistencia. ¿Listo? Separador de decimales con punto para que te lo guarde el sistema. ¿Listo? Cuando diligencias esto, lo guardas, cierras el archivo, vas a SIGA, carga de archivo. ¿Ok? Carga de archivo. Una pregunta. Sí. Digamos, como las fórmulas de relación me pueden dar más decimales. Si yo reduzco cuántos decimales se ven, ¿es suficiente para que cuando cargue el archivo funcione? ¿O no? Tiene que ser un solo decimal. Tiene solamente que ser un decimal. Solamente reducir. Y hay una fórmula para reducir los decimales, no solo virtualmente, sino el valor. Y que con un solo decimal. Pasamos de explorado. Ah, bueno, en el formato de ese, en el formato. Por ejemplo, vamos a ver si con el formato de pronto. Vamos acá a un formato personalizado. Ah, bueno, pero acá también lo ocultas visuales. Sí, exacto. Para no tener que hacerlo manualmente. Sí. Y acá también lo muestra visual. No, profe, me queda tareita. Una buena pregunta. Porque sí lo de... Lo sí, porque solamente hay que hacerlo manual. Para poder subir el archivo, entonces pues, no es diferente entre subir cada nota, subirla. Sí. Vale, déjame yo explorar esa partecita porque sí, solamente oculta visualmente. Sin embargo, para cargar el archivo, pues es lo que se requiere, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, en carga de archivo, buscas el archivo... se abre el explorador, buscas el archivo, lo seleccionas, abrir y carga. ¿Listo? ¿El nombre del archivo se puede cambiar o no? No, tampoco. Es probable que no te lo reconozca. Una vez tú le das cargar, te aparece la nota del corte, las asistencias y ya hace toda la parte de promedio. ¿Esto lo hacemos para cada corte? Para cada corte. O sea, que bajan la tabla, llenando y volviendo a subir. No, ahora, lo que pasó al inicio, profes, que no les apareció completa, es lo que les había comentado. Solamente es como en los periodos que se abre o se habilita la columna para ingresar las notas al cuadro. Pero la recomendación es descárguenla y guárdenla. La misma funciona para cada corte. O por lo menos yo lo hago así y me funciona sin ningún problema. Por eso, yo tengo la primer corte llena. Para el segundo corte... ¿Eliminas? Elimino el vuelo. O la copias. Tienes una copiecita como una plantilla. Sí, también sería vale. Ok. Para finalizar, profes, yo voy a ubicarme acá en... Ah, bueno, antes de... Todos, por favor, en sus equipos van a ingresar a la página de OpenIA. 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 Open AI, perdón. Open AI. Open AI, sí. Esta es la página. Ok. En Open AI, por favor, vamos a crear una cuenta. Vamos a ver, cambiar el entorno. Vamos hasta el final de la página. Y que la cambiaron. Dice try, ¿no?
Sí, pero es para el chat. Pero es para las APIs, sí se requiere una cuenta. Sino que cambiaron el entorno. Sí, sí está diferente. Porque en la parte de abajo estaba la creación de cuentas. Ya no está libre, no hay que pagar. No, esto es totalmente libre. Pero cambiaron las opciones. Listo. Si le das frente ahí, ¿no? Si le das en donde está el chat GPT, en Windows, el chat GPT está. Pero es para probar directamente el chat GPT, pero necesitamos APIs. Las APIs son con cuenta. Pero ahora no sé dónde lo pusieron. ¿Dónde le buscas? El chat GPT. Ahora que si plataforma pues no dice explore de APIs, buscas APIs. O será que ingresé. Busquemos acá. Pero incluso no me está mostrando para ingresar en mi cuenta. Ah, de pronto es porque ya estoy acá logueado. En un segundo. ¿Te parece una amiga de Pablo de la parte izquierda para poder abrir y? ¡Ah, caramba! ChatGPT OpenAI. Claro, me dice, me pide SignalAI. Ah, intentemos aclarar. Sí, eso es para el chat. Chat. Yeah. Hagamos lo siguiente, profe, si les parece. Voy a crear entonces un video tutorial y yo se lo explico. Sí, perfecto. Aquí. ¿Y para qué sirve? O sea, es esta plataforma. Bueno, por ChatGPT tú puedes crear macros, funciones sin necesidad de tener mucho conocimiento en Excel. Entonces es súper valioso. Pero en Google Sheets, en las hojas de cálculo de Google en la nube, tiene algunas funcionalidades, ¿cierto? Y hay unos prompts muy específicos. Prompt es lo que yo le solicito que me solucione. Y lo puedo trabajar directamente desde las hojas de Google en la nube. Pero, si no, aquí no sería posible ahorita porque no. Pero parece que si entras al chat GPT, te pide el login y el primer. Sí, pero solamente para trabajarlo desde chat. Porque es que para poder interactuar con las hojas de cálculo en la nube, necesito una API y esa sí me la da por otra parte, no por el chat. ¿Vale? Bueno, profes. ¿Cómo les pareció?
nos toca repasar, sí, pero sí, muy chévere. Practice. ¿Quién es el QR? Ya te lo voy a compartir. Dame un segundito, por favor. Ah, es cierto, que cierre, por favor. Sí. No, y para que nos dé, nos envíe la grabación que nos la va a enviar. Si quieren, mi correo, profes, me escriben y yo les envío entonces el enlace. ¿Vale? Esto es como dicen los que hacen cacharrear. ¿Cómo es tu correo? Juan. Yo pensé que el segundo módulo es ya, digamos, un nivel superior. Es intermedio, es un poquito. Bueno, intermedio, superior, no creo que lo vean. Pero ahí que se ve. En el segundo, ¿qué se ve? Se ven filtros avanzados. Se sigue trabajando el tema de segmentación de datos. No hemos visto. Segmentación de datos, uh-huh. Organización y clasificación. Sí. Algunas macros también trabajamos. Es un poquito más avanzado. Está en formato de tablas. Gracias, hasta luego.
Lo mismo para las columnas. Selecciono las filas, aparecen en la parte de arriba. Gracias, hasta luego. Feliz tarde, profe, que se me. ¿Tu carnet, profe? Sí, ya. Ah, me lo van a dar aquí. No.